calles con todos los movimientos sociales. Aceptar su solidaridad, su apoyo, acompañamiento a todo el pueblo ecuatoriano. Y desde aquí estamos claros, y estoy segura que también el pueblo del Ecuador, no nos dejaremos engañar por otro espejito imperialista, neoliberal, que pretendan engañarnos, manipularnos. Y yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano está bien claro, porque hemos vivido 527 años de resistencia, de historia, y sabemos muy bien cuál es la manipulación y cuál es el juego del imperio, en este caso el imperio norteamericano. Ecuador pasó 12 días de mucho dolor, sufrimiento, pero de mucha fuerza combativa del pueblo indígena. Digo de mucho dolor porque allí vimos a todo nuestro pueblo cómo fue lamentablemente maltratado, asesinado, más de 100 desaparecidos, 1.200 detenidos. Ahí pudimos ver cómo definitivamente no hay ningún respeto a los derechos humanos, tanto que critican a la República Bolivariana de Venezuela y tanto que se hablan de derechos humanos y del respeto y la exigencia de respeto a los derechos humanos, pero vemos entonces quienes nos critican cómo actúan. Y eso fue lo que vimos en estos 12 días, y que el pueblo indígena salió desde todas las provincias, desde todas las comunidades, de todos los sectores a manifestar y a irse a la ciudad de Quito y a cualquier parte que fuese necesaria para exigir sus derechos, para exigir el respeto a lo que tanto se luchó y se logró en la Revolución Ciudadana, porque eso también hay que destacarlo, que fue logrado en Revolución Ciudadana. Y por eso es que nuestro respaldo y nuestro acompañamiento también a todo ese equipo, a todo ese gran proyecto que lleva el expresidente Rafael Correa, porque ahora son ellos los perseguidos. Por eso es que no nos podemos dejar confundir ni engañar. Ahora son ellos los que están perseguidos, ahora son ellos los malos, y tenemos que tener nosotros claridad, y yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano está claro, que las diferentes organizaciones indígenas, la CONAIE, la CONFENAIE, todas las que hacen vida en el Ecuador, están claros el papel tan importante que están jugando los líderes en este momento. Y nosotros desde aquí queremos decirle que estamos también a la par con ellos, que estamos aquí también combatiendo con el pueblo ecuatoriano. Por eso es que hoy estuvimos en la calle y marchamos desde Parque Carabobo hasta aquí a la Asamblea Nacional Constituyente. Y nos emociona y nos agrada que la Asamblea Nacional Constituyente haya recibido a los pueblos y comunidades indígenas y que además se haya aprobado este acuerdo sumamente importante. Aquí se ganó una batalla, tenemos que decirlo. Una primera batalla que es nada más y nada menos contra el Fondo Monetario Internacional, que es sumamente importante porque también tenemos que encender todas las alarmas en todos los países, y ese es el ejemplo que ha dado el pueblo del Ecuador. Ha encendido esa alarma y ha dicho también a todo el pueblo del mundo que tiene que estar despierto, y que además el imperialismo norteamericano y el Fondo Monetario y todas esas fuerzas que pretenden invadir nuestros territorios y engañarnos, sepan que no estamos solos, que sepan que el pueblo está despierto, que el pueblo está vivo, que el pueblo está atento ahí en las calles, porque no permitiremos que acaben con nuestros derechos y con nuestros logros. Eso es fundamental. Yo no me quiero extender, pero sí quiero dejar aquí muy claro que hay una visión de hacia dónde vamos y qué queremos y por qué estamos luchando. Estamos claros, y yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano, ese que salió a las calles, no solamente los líderes y lideresas que están en las mesas de reuniones, los que están en las calles, que están allí batallando y luchando aún, porque quieren saber dónde están sus desaparecidos, quieren saber la exigencia del respeto a los derechos humanos, quieren saber dónde están los detenidos, que se han puesto en libertad. Esas son parte ahora de la batalla que tiene el pueblo ecuatoriano. Y ahí estaremos nosotros también atentos, como pueblo solidario, como pueblo venezolano, como hijos de nuestro libertador Simón Bolívar, como hijos de nuestro comandante Chávez, y como el ejemplo que nos ha dado el presidente.